¿Qué tal, tejiamigas y tejiamigos? Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy me da muchísimo gusto recibirlos en mi casa porque les voy a enseñar a tejer el punto inglés. Pero vamos a aprovechar esta clase para enseñarles cómo tejer una bandita. Vean qué bonita me quedó, me encantó. Fíjense que es muy útil, ahora se están usando mucho y se ven muy, muy lindas. Así que espero les guste este tutorial y que sigan el paso a paso de él. Y quédense hasta el final porque va a estar muy interesante. Pues cuanto antes, les doy los pasos y corre video. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. El día de hoy les voy a enseñar aquí en esta clase, que es la clase de las puntadas básicas tejidas en dos agujas, les voy a enseñar cómo tejer el punto inglés. Pero para aprovechar esta clase, vamos a tejer una bailarina o una banda para el cabello, ¿sí? Ustedes van a poder tejer muchas cosas con esta puntada. Vamos a montar puntos que sean números pares, ¿sí? Yo voy a montar 20 puntos. Acuérdense que si de su estambre es más grueso, pues van a montar menos puntos. Y si es más delgado, menos puntos. Perdón, si es más delgado, más puntos. Y si es más grueso, menos puntos. Ustedes tienen que hacer una muestrecita con el estambre que van a tejer y con sus agujas de 15 puntos por 15 vueltas y así de esa manera van a poder calcular bien cuántos puntos necesitan para su proyecto. Acuérdense que el punto inglés es como si fuera un punto resorte o un punto elástico que estira un poquito, encoge, y entonces sí necesitan tomar en cuenta eso, ¿sí? Y ahorita como estoy tejiendo con una hilaza delgada, estoy tejiendo con un par de agujas del número 4. Entonces vamos a montar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora fíjense, para tejer el punto inglés, la primera vuelta vamos a tener que tejer un derecho, un revés. Acuérdense que ya tenemos aprendido este punto porque en las vueltas pasadas, en las clases pasadas les he enseñado cómo tejer el derecho, el revés. Inclusive en la clase pasada que tejimos el arroz, también iniciamos así la primera vuelta, con un derecho, un revés, un derecho, un revés. Toda la vuelta. Aquí ya casi termino. Es un derecho, acuérdense que el derecho va así y el revés va la hebrita por encima de nuestra aguja y por atrás tomamos el punto. Derecho, un revés y esta va a ser nuestra primera vuelta. Acuérdense que esta puntadita la van a poder ocupar para hacer un suéter, una bufanda. Con estambre grueso se ve hermosísima. Así que yo sí les recomiendo para bufanda, un cuello para el frío, esta puntada es increíble. Miren, ya terminé mis 20 puntos. Volteo mi tejido y vamos a tejer. Acuérdense, siempre pasamos el primer punto sin tejer. Esto es para que nuestra orilla nos quede muy hermosa. Este punto que vamos a tejer es revés. ¿Ya vieron? Que tiene la hebrita encima. Ya les expliqué también cuando les enseñé a tejer el punto revés que tejimos un par de zapatitos. Bueno, vamos a tejer nuestros puntos. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se presentan? Quiere decir que cuando es revés, tejemos revés y cuando es derecho, el derecho. Entonces, el revés lo vamos a tejer revés. Y el derecho, fíjense, en lugar de tejerlo aquí arriba, lo vamos a tejer con la vuelta anterior. Como tiene, el derecho tiene un hoyito abajo, ahí es donde vamos a meter nuestra aguja y sin miedo lo vamos a tejer, ¿sí? Y el revés es revés. Ay, perdón, ya se me salió aquí este punto. Ahorita lo... Terminé la vuelta y por lo regular siempre nos va a tocar al final un punto revés, ¿sí?
Bueno, pues en la siguiente vuelta vamos a tejer igual como la segunda. Todos los puntos como se presentan, pero el derecho tomándolo de abajo. El primer punto lo pasamos sin tejer y vamos a ver, este es un punto revés. Entonces, el punto revés es revés. Y el derecho lo vamos a tomar de abajo. ¿Ya vieron? Dejando una hebrita acá, lo vamos a tomar abajo. El revés es revés y el derecho de abajo. El revés es revés y el derecho de abajo. Y así nos vamos a seguir tejiendo todas las vueltas. Vamos a tejer un poquito de vueltas y vemos cómo nos va quedando. Tengan mucho cuidado porque acuérdense que hay que tomar en el punto derecho la parte de abajo de la vuelta anterior. Vean qué bonita se ve la puntada y les digo que queda como un elástico, un resorte, ¿sí? Se puede jalar así y se acomoda muy bonito. Esta les va a servir para un suéter, una bufanda, queda hermosísima esta puntada. Oigan, ya tengo, fíjense, ya tejí 28 centímetros, ¿sí? Para hacer la parte de atrás de mi bailarina voy a hacer una disminución. Fíjense, aquí en la primera vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a coger tres puntos. Tres puntos. Y los vamos a tejer hacia el derecho para disminuir un poquito. Vamos a seguir tejiendo normal y al final vamos a tomar nuevamente tres puntos sin tomar el último. Fíjense, ahorita van a ver. Esto es para disminuir un poquito y hacer la parte de atrás de nuestra bailarina un poquito más justa. Aquí ya tengo los cuatro últimos puntos. Ah, no, son cinco, son dos, cuatro. Así. Vamos a tomar tres. Ah, no, todavía nos falta uno, perdón. Tenemos que tener cuatro puntos, ¿sí? Los últimos tres los tomamos juntos y el último lo tejemos en revés. Esto es para reducir un poquito la tira que va la parte de atrás de nuestra bailarina. Vamos a hacer lo mismo. El primer punto lo pasamos, tomamos tres puntos juntos para disminuir y seguimos tejiendo la puntada. Acuérdense que la puntada esa no va a cambiar. Vamos, aunque se haya más reducido nuestros puntos, pero vamos a seguir tejiendo nuestro punto inglés que ya aprendimos y que nos encantó. Que quedó muy fácil, que está muy fácil y que está quedando muy bonito. Ya tengo mis cuatro puntos últimos, tomo los tres y el último en revés, ¿sí? A ver, vamos a ver cuántos puntos nos quedaron. Nos quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a disminuir otros. Nuevamente otra disminución para reducir un poquito más. Y ya con esos puntos nos vamos tejiendo, ¿sí? Tres puntos. Seguimos tejiendo como nos toca. Acuérdense cuántas disminuciones vamos a hacer para... Ah, ya, aquí ya. Aquí ya, perdón. Ya tengo los cuatro últimos. Tomo los tres y el último en revés. ¿Sí? Bueno, con estos puntos son 2, 4, 6, 8. Con estos puntos vamos a seguir tejiendo toda la tira hasta tener lo ancho de nuestra cabeza, ¿sí? Para poderlo coser aquí. Bueno, vamos a seguir tejiendo con la misma puntada estos 8 puntos. Acuérdense, el primero lo pasamos sin tejer y vamos a tejer como nos toca. El revés es revés y el derecho en la parte de abajo. Ahí nos va a quedar hermosa esta bailarina. La van a poder tejer en todos los colores. Inclusive ahorita yo la tejí con hilaza delgada para el verano. Pero la van a poder tejer con estambre grueso para que les quede para el invierno. Muy abrigadora. Bueno, seguimos tejiendo hasta tener
que dé vuelta alrededor de su cabeza. Ya miren, ya tengo más o menos lo largo que necesito. Ya estiradito ya me queda perfecto. Miren, mide 40 centímetros desde el inicio hasta el final, ¿sí? Claro que ya estirándolo, pues ya es más. Nada más que sí, la voy a dejar así para que me quede justa y no se me caiga, se me esté resbalando, ¿sí? Entonces, ustedes deben de medirse porque a lo mejor la hacen para una persona más chica o una persona más grande. Vamos a rematar. Tomamos dos puntos, sacamos y regresamos el punto. Tomamos dos, los vamos a tejer en derecho, los sacamos y regresamos el punto. Esta es la forma más fácil y más sencilla para rematar. Y acá. Ahora aquí vamos a cortar un pedacito largo de hebra para que con este mismo podamos tejer, coser nuestros dos extremos, ¿sí? Aquí hacemos así. Bien amarradito para que no se nos vaya a desbaratar. Y ahora vamos a coser este lado con este, ¿sí? Vamos a ocupar una aguja de estas laneras. Y con este vamos a coser. Fíjense, vamos a pasar nuestro hilo al lado más grande, porque tenemos que pegar esta parte pequeñita acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un punto de este lado y de este lado vamos a dejar 1, 2 y 3. En el tercero vamos a coser. Un punto de este lado, fíjense cuál es el que sigue, ¿eh? No se vayan a brincar puntos. Y de este lado contamos 1, 2 y 3. Y nuevamente, un punto de este lado. 1, 2 y 3. Y así nos vamos a ir cosiendo hasta terminar y tener nuestra bailarina unido los dos extremos. Y este es nuestro último punto. Y acá. ¿Sí? Fíjense cómo nos quedó. Vamos a... Voy a pasar mi hebra de este lado para tener, porque miren, tenemos una hebra de un lado y otra de otro, para anudar, amarrar y que nos quede muy bien terminado, muy bien unido. Ahí está. Ahora voy a cortar mis dos hebras al mismo tamaño para poderlas rematar. Con esta misma agujita vamos a pasar entre nuestro tejido. Aquí vamos a aprovechar esto gordito que está aquí para poder pasar por ahí nuestras hebras y rematar. Esta es la forma más fácil para rematar también nuestra costura. Y ya pasamos las dos hebras. Ya están rematadas, porque si cortamos al ras se nos puede desbaratar. Y así esta es la forma más rápida y más segura. Ahora sí, vamos a medirnoslas. ¿Qué tal quedó? Yo se las recomiendo, se la pueden poner así o se la pueden poner a esto más grueso para el frente. Yo les recomiendo que tejan este punto inglés para hacer una banda con estambre grueso para el invierno, porque sirve muy bien para tapar sus orejas y usarla como si fuera un gorro, ¿sí? Bueno, pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó el video, ¿verdad que estuvo muy increíble? ¿Verdad que está bonito? Me encantó porque van a poder ocupar todos sus poquitos y de hoy en adelante ya van a saber cómo tejer el punto inglés. Oigan, recuérdense que deben de estar suscritas a mi canal, Laura Cepeda, aquí abajito, nada más pónganle suscribirse, es totalmente gratuito, darle un like, compartirlo y ponerme un mensajito, me encanta leerlos. Oigan, pero no nada más tengo esos canales, también tengo Laura Cepeda English, Laura Cepeda Italia y el nuevo canal de Leyendo con Laura Cepeda, así que espero estén suscritos a todos para que estén dentro de mi equipo. Pues no me queda más que despedirme de ustedes.
que disfruten y que hagan muchas, muchas banditas como estas que yo les enseñé a tejer. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.